Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Como siempre, seguimos acá comentando todo el tiempo que este es un espacio que enriquece, es un espacio que permite empoderar, es un espacio que trata de dar lo mejor a ustedes y ojalá que la exposición sea de calidad, porque pues más de un resto de gente, eso es lo que espera. Todos soñamos con tener una educación gratuita. Pues, digámoslo, entre comillas, así, gratuita. Es que es así porque en nuestro país, Colombia, vamos a examinar, si echamos una mirada así de fondo, hoy por hoy, a nivel de los peajes en Colombia, son muchos los sitios donde hay peajes. Y justamente en estas épocas, cuando la gente le gusta salir, es cuando más estos sistemas reciben dinero. Que de toda esa cantidad de dinero sean, póngale 880 mil millones de pesos que reciben en peajes, gasten en nómina y una cantidad de gastos 550 mil millones de pesos, ¿cuánto queda sobrante? Suficiente dinero para echarle mano a dar una buena educación al país, a dar una buena salud y a dar una buena estabilidad social con programas sociales. Pero vamos a ver. ¿Cuándo esto se logrará? Pero por ahora y por lo pronto, las personas como mi persona, que día a día sembramos, estamos simplemente tratando de llegar a su espacio, a su corazón, a su conciencia, tratando de darle lo mejor que podemos. Trabajamos prácticamente para usted. Muchas veces no estamos recibiendo ni un penique de nuestro trabajo que estamos ejecutando, pero con el corazón estamos dando lo mejor de nosotros cada día al mundo. Bien amigos, en este espacio vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que se titula del BERT Project número 79. Esta es la entrega número 4. Tiene que ver con el proceso LISTAR. Está dentro del módulo de personas. Es la base de datos relacional BERT Project. Está dentro del proyecto veterinario. Ya arrancamos entonces. Bueno, en el anterior video se pudo suministrar información referente al punto del nombre de los controles que tienen que ver con el formulario que se llama FM Menú Personas LT. Entonces, todos estos controles que se encuentran acá ya tienen su correspondiente nombre. Y en este video, en esta entrega que es la 4, vamos a darle nombre a los botones que están aquí. Entonces, para eso vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a decirle ya vista diseño, aquí vamos a cerrar un momentico, acá clic derecho, le vamos a decir cerrar, estamos ya dentro de nuestro escenario. Entonces los botones como tal, entonces este primer botoncito que está acá, le vamos a poner un nombre, vamos a llamarlo BTN limpiar, limpiar. Este otro botón que está acá, le vamos a poner BTN ETHTT, que significa todo el recurso humano. Este que se llama clientes, entonces le ponemos BTN CLTT. Este le ponemos BTN CL por zona, o sea, X zona. Este le vamos a llamar BTN PRB TT. Y este se va a llamar BTN TRB por CAT, ¿sí? Como hablando de categoría. Ok. Bueno, seguimos acá. Este otro que acabamos de seleccionar se va a llamar BTN BDRTT, que es el total de los vendedores, y este se llamará BTN BTN, BDR, X clase. Clase. Y listo. Entonces, de esta manera, ya prácticamente al darle orden de tabulación, vamos a apreciar, acá ya están
mencionados con nombre propio todos los controles que están acá. Acá están todos los BTN, BTN, ETHTT, BTN, CLTT, BTN, CL por zona, BTN, PRBTT, BTN, PRB por CAT, BTN, BDRTT, BTN, BDR por clase, BTN, limpiar y la imagen. La imagen, pues que hemos adecuado ahí. Bueno, esos son todos los elementos que están haciendo parte del detache. Del detache. Wow. Particularmente, ¿en qué botón debe quedar estacionado? ¿En qué botón debe quedar estacionado en el momento de apertura de este formulario? Pues yo pienso que en el BTN limpiar es el primero que debería quedar mencionado, ¿no? El primero que debería quedar allá mencionado es el BTN limpiar. Entonces simplemente acá BTN limpiar, vamos a poner de primeras. Ahí. Listo. Y después ya correspondiente a eso, ahí ya todos ya quedaron listos. Bueno. Entonces, así de esta manera nosotros podemos decir que ya este formulario como tal, lo único que toca hacerle ya después es gradualmente definir las consultas, adecuar los informes, adaptar los informes a cada uno de ellos, hasta que queden totalmente todos instalados. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a guardar, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y vamos a cerrar esta aplicación y terminamos este video ahí. Bueno, es cortico, ¿no? Este video es muy cortico, pero ya en el próximo video, entonces ya nos dedicamos muy crucialmente a las tareas respectivas con función a cada una de las personas. ¿Listo? Entonces vamos acá a terminar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.